amigos, bienvenidos a una nueva aventura, a un nuevo video. Yo soy el Profe Sus Aventuras y hoy me encuentro en la provincia de Bolívar. Exclusivamente estoy en el cantón Las Naves, donde hoy voy a conocer un atractivo turístico como es las cascadas de San Mateo. Así es que quédate en este video, te invito y vamos juntos a conocer. Hice una parada acá, ya que este monumento que tenemos acá me llamó mucha la atención y pues moradores de este cantón me supieron mencionar de que el cantón Las Naves fue siempre montañas, pero con un gran río, y debido a ese río se llamó Las Naves, donde ese río no servía como medio de transporte para sacar los productos de los primeros pobladores que cultivaban, como es la naranja, el cacao, y también se dedicaban a lo que es la pesca. Así que hoy estoy acá. Las Naves, a 5 kilómetros, ya se encuentra cerca las cascadas de San Mateo, donde es mi destino de ir a conocer el día de hoy. Así que junto a esto también tenemos el malecón, un lugar súper hermoso para caminar y disfrutar del río, el río más relevante que tiene el cantón Las Naves. Así que vamos a seguir esta aventura. Así que vamos, acompáñenos. Pedacito de suelo, bendiciones de mi cielo. Luego de recorrer 5 kilómetros por la vía del Astre, llegamos al parqueadero. Una vez aquí debes cancelar $2 por parquear tu vehículo para luego continuar a pie aproximadamente unos 100 metros, donde el propietario te recibe y te da la bienvenida. El costo de la entrada a las cascadas es de $2 por persona. El sol en las... Ya me encuentro en las cascadas de San Mateo. Hoy en este video, quédate, vamos a conocer las 9 impresionantes cascadas. Bueno, después de haber disfrutado la primera cascada llamada San Mateo, también la piscina, ahora aquí hay un pequeño sendero donde nos lleva a la segunda cascada. Así es que así vamos a ir caminando por los senderos y conocer una por una las 9 cascadas que hay aquí. Así es que quédate ahí, siga y vamos a conocer. Me encuentro ya en la segunda cascada llamada Pelo de Novia. Ustedes pueden observar, su característica es la forma de un velo, igual se puede ver el color blanco. Y gracias a la caída de una gran extensión, eso hace que le dé a este nombre. Así es que vamos a continuar a la siguiente cascada. Bueno, la cascada número 2 no tenía una fosa. En cambio, la tercera cascada llamada Cascada de Descanso, esta sí tiene una pequeña poza donde puedes sumergirte, y alrededor de la poza unas piedras donde puedes sentarte y obviamente descansar y seguir disfrutando de la espectacular cascada que tiene esta de aquí. Así que vamos a disfrutar. Bueno, hasta aquí estoy en la cuarta cascada. Está súper bonita, ya que es súper angosta, es la manera de un canal, y por eso le dan el nombre de la cascada El Túnel. Súper maravillosa, el agua súper bajita, y te puedes ir hasta el fondo y tocar el agua que cae en esta cascada. Así que vamos ahora sí a la quinta cascada a seguir conociendo y de seguir disfrutando. Acompáñanos. Cascada, la cascada Las Rocas. Esta cascada se llama debido al cañón de rocas que tiene alrededor de esta cascada. En esta cascada lo bonito también es disfrutar de la flora y fauna que rodea a esta cascada. Así que seguimos y vamos a la siguiente cascada.
que pueden nadar. Y a continuación viene la siguiente cascada, que es Olla 2 y Olla 3. Así es que vamos a seguir caminando y seguir conociendo cada una de ellas. Así que vamos. Séptima cascada, que es la olla 2. La olla 1, 2 y 3 están juntas. La diferencia es que cada una de las cascadas tiene diferente su forma, su poza, ¿no? Entonces eso es lo que le hace diferente, y están tres juntas. Así que vamos a la olla 3 y pasamos ya a la 9, a la cascada 9. Así que vamos, ya llegamos al final. Son 9 cascadas que he conocido hoy. Aquí estoy en la cascada límite, como su nombre lo dice. Hasta aquí llegamos en lo que se refiere a las cascadas. Cabe recalcar que tuvimos una caminata súper bonita. También este lugar cuenta con senderos súper seguros y adecuados para que tú puedas llegar hasta la última cascada, donde ahorita me encuentro, que es la cascada límite. Así es que súper seguros. Vengan, disfruten y llévense en esto. Lo mejor de lo mejor, la naturaleza. Hoy me encuentro ya con el profe Galito Romero, quien es propietario de estas hermosas cascadas de San Mateo. Hoy nos va a comentar sobre el lugar y qué servicios ofrece para el turista que desee venir a conocer esta maravilla. Don Galito. Bueno, muchas gracias la visita. Estamos haciendo una cordial invitación a través de este canal a todas las personas que puedan ver a San Mateo. San Mateo es un proyecto turístico nuevo que está ubicado en la provincia de Bolívar, precisamente en el cantón Las Naves, muy cerca de Las Naves, a 5 kilómetros estamos. Y San Mateo ofrece 9 cascadas de agua cristalina, pura, muchas cosas también naturales como para pasar en familia, para visitar. Tenemos también un servicio de restaurante, de bar, con muy buena comida, precios muy módicos. Así que les invitamos a todos a visitar este emprendimiento turístico. Algo muy módico, $2 para adultos, $1 para niños. Es un precio que consideramos muy justo para que las personas nos visiten. ¿En qué horario estamos ya atendiendo de acá? Sí, eso es lo bueno también de acá, que atendemos todos los días de la semana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Así que los domingos es el día que más concurrencia tenemos, y por lo tanto, si pueden venir de lunes a sábado, es sumamente importante y van a pasar muy bien. No duden en llamar al 099-1489-482. Estamos haciendo por el momento camping, pero próximamente vamos a habilitar hospedaje. Estamos en construcción, así que les invitamos a todos los amantes de la naturaleza que nos visiten. Así es que, amigos aventureros, la mejor opción que tengan para disfrutar en familia o grupo de amigos es acá en el cantón Las Naves, en las cascadas de San Mateo. Aquí Don Galito predispuesto para recibirles y darles lo mejor que él tiene preparado para ustedes.